Una temporada que venía media rara, el Mundial y otros factores, pero que bueno, a último momento empezó a tomar forma, está empezando a llegar la gente, está empezando a llegar gente con reservas, gente sin reservas, y estamos viendo ya en la oficina de turismo un movimiento acorde con la temporada. Y estamos bueno, trabajando en ver cuál es la cantidad de reservas que hay para la segunda quincena, que es la fecha de las vacaciones de invierno de las ciudades más populosas del país. Pero creemos bueno, que de continuar con esta tendencia que se viene viendo en estos últimos días, vamos a poder disfrutar una temporada como todos los inviernos. Se ha viajado a Brasil, se estuvo trabajando allá en conjunto con las organizaciones intermedias de Villa La Angostura. Y bueno, el resultado de todo esto es, como bien veías recién, ¿no? Estábamos siendo visitados por prensa de Brasil, lo cual es realmente muy bueno que ya esté la prensa interesado por nosotros, que se haga esta difusión. Es un trabajo que no da resultado de un día para el otro, pero que de a poco va mostrando el interés que se va generando en Brasil por este destino, y también transmitirle a Brasil el concepto del turismo de nieve, que tiene que ver, como te decía antes, con todas las posibilidades que hay, que son muy interesantes para todo el mundo, pero también para el brasilero, que a veces piensa en los destinos de invierno solamente como el esquí monopolizando. Nós estamos aqui, né, fazendo essa entrevista com o subsecretário de turismo, Pablo Bruni, falando um pouco mais de Vila La Angostura. Estamos captando várias imagens de Vila La Angostura para estarmos divulgando tudo isso, transmitindo através do nosso canal de televisão, que é a UNITV, os canais 13 e 95 de Londrina, Paraná, Brasil. UNITV no programa VIP. Nós estamos fascinados por Vila La Angostura, que é uma cidade de um povo muito bom, de um povo muito atencioso, é uma cidade aconchegante, onde todas as pessoas tratam muito bem a todos. É uma cidade que tem belezas lindas, não é? A natureza maravilhosa, ladeada por bosques, pelo lago, pelas montanhas, por neve. É um local inesquecível, um verdadeiro jardim. La difusión de esto, de todas las opciones, a través de todos los medios, ¿no? A través de las páginas web de los hoteles, a través del trabajo de esta secretaría, de las asociaciones intermedias, es fundamental para que el venir a Villa La Angostura en invierno no genere dudas de qué hago, y sin que se venga con la certeza de que hay mucho para hacer. Una gran alegría para ustedes. Nos tenemos a ofrecer una estadía maravillosa. Nós temos muitos campos de soja, trigo, milho, que são o que nós produzimos. Enfim, a nossa natureza também é muito bela. Enfim, venham para Londrina também. Vai ser um prazer receber todos vocês. Ainda mais agora, né, com a Argentina no final da Copa. Municipalidade de Villa La Angostura.